Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la sección de noticias geek de todos los jueves, pura vida. Todos por acompañarme como siempre. Les acompaña su servidor Wesley y pues estamos aquí para comentar lo mejor de las noticias de la semana para que no pues pierdan la información y estén siempre al tanto de todo lo importante que pasa en el mundo geek. Vamos a ir arrancando, pero primero como siempre, déjenme hacer aquí nada más la prueba de audio, a ver si me escucho bien aquí directamente. Vamos a ver si me estoy escuchando bien o no. Ahí sí, ya me estoy escuchando. Ok, todo bien. Todo bien, entonces vamos arrancando de una vez con noticias. Noticias del cine y la televisión. Noticias. Que a ver si me carga aquí porque a veces el. A ver. A ver si le quiere agarrar. Vamos a ver. Vamos aquí. A ver, porque me está cargando la ventanita. Qué bonito. Vamos a ver, nada más que a veces se pone un poco. Ahora sí. Ya está. Aquí está. La ventana del navegador que no la quería cargar, y así como les digo, entonces arrancando ahora sí con las noticias de cine y televisión, vamos con noticias de las chicas superpoderosas, este live action que estaba realizando de CW, ¿verdad? Que son los responsables de series como todo lo que es Arrow, bueno, todo lo que conocemos como el Arrowverse, de Flash, de Supergirl, de Arrow, ¿verdad? También las series como Riverdale. Ellos estaban planeando hacer una serie de las chicas superpoderosas, donde de hecho ya habían realizado un programa piloto, un primer programa piloto, ¿verdad? De esta serie de las chicas, y habían escogido para el papel a estas tres chicas que les voy a poner aquí en pantalla. Pura vida a María Chavarría por darle like al stream, Twanis por darse aquí la vueltita y estar compartiendo y viendo el stream. Entonces, como les había comentado en noticias anteriores, CW estaba realizando este live action de las chicas superpoderosas, donde teníamos, como lo ven ahí en imagen, a Dove Cameron de izquierda a derecha, ¿verdad? Dove Cameron, Chloe Bennett y Jana Perrault. Ellas eran las encargadas de interpretar a Bombón, Burbuja y Bellota, pero resulta que ahora una de ellas se sale de la producción de la serie de este live action y es la encargada de darle vida a Bombón, que sería Chloe Bennett, la del centro, ¿verdad? La que sería pues la encargada de darle vida a Bombón. Ella pues por motivos de horario, ¿verdad?, por otros compromisos que tiene, ve que se le genera un conflicto y dice que ya no va a formar parte de este proyecto de las chicas superpoderosas, el cual les recuerdo que ya habían hecho un primer episodio piloto, y este fue la misma producción de CW junto con el CEO Malt Pebbles, ¿verdad?, que dijo que no les gustó este episodio. Gracias a Reina por darle like al stream y compartirlo, pura vida. Sí, entonces fue la misma producción de CW que dijo que no les gustó el piloto y lo volvieron a hacer con un nuevo guión y todo. A Esteban Brenes también, pura vida, por darle like al stream. Muchas gracias por andar por ahí. Y entonces este piloto, pues al fin y al cabo, lo tuvieron que volver a rehacer, y ahora pues por motivos de estos conflictos que tiene, Chloe Bennett no va a poder formar parte de las chicas superpoderosas. Como pues la verdad no es que le tengamos mucha fe a este proyecto, no creo que vaya a ser una buena serie. Quien quita, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Las chicas superpoderosas era una serie bastante divertida, pero no sé cómo lo va a llevar a cabo pues CW ahora que ya no, que ahora tienen que volver a hacer un cast y todo para ver quién va a ser la encargada de darle vida a Bombón. De momento Dove Cameron, que es la que da la vida o interpreta a Burbuja, y Jana Perrault siguen esos papeles de Burbuja y de Bellota, pero Bombón no está. Entonces se supone que a finales de este año, ahorita comenzando el último tercio del año, estarían realizando el cast para buscar a una nueva Bombón, y obviamente con esto pues se verá atrasado el proyecto.
Así que pues a darle chance nada más y a esperar un poquito a ver quién puede encarnar a Bon Bon en este live action, que como les digo, pues fe no le tenemos al live action. O sea, yo en los personajes no estaba esperando gran cosa. Ahí vemos a Chloe Bennett, que ella era la que era Bon Bon. Y pues entonces a esperar un poquito más nada más. A esperar un poquito más. Y ahora vámonos a hablar un poquito de videojuegos. Videojuegos. Muchos están esperando el videojuego Battlefield. Battlefield que pues ya está próximo a salir. Battlefield 2042, que si mal no me equivoco, sí, 22 de octubre es cuando ya estará llegando esta nueva entrega de Battlefield 2042 para PlayStation 5, para Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC y PlayStation 4 también. PlayStation 4. Y bueno, como tal vez no ustedes no lo saben o no recuerdo si se ha comentado, este videojuego no trae un modo campaña o un modo historia, por así decirlo. Entonces no tenemos el típico pues modo tal vez para un jugador donde usted tiene que hacer o llevar parte de la historia del videojuego. Y por esta razón, Battlefield o la gente de DICE quiso traernos un corto de duración de 9 minutos donde podemos apreciar la historia y nos cuentan de todo el conflicto bélico que va a tener este Battlefield. Es como para ya entrarnos en la historia y ya poder llegar a jugar el multijugador, pues conociendo un poquito los detalles de por qué se está llevando a cabo toda esta guerra y todo eso. Ese corto lo pueden encontrar en YouTube como Battlefield de corto Éxodo, así lo buscan. Les voy a poner aquí un pequeño pedacito de ese corto porque muy posiblemente si lo pongo completo pueden tirar copyright, ¿verdad? Pueden tirar copyright. Pero les voy a poner aquí nada más para que lo veamos rápidamente un pequeño. Ahí me dicen si suena bien. Bueno, no lo voy a poner, como digo, solo voy a poner un poquito del corto porque después tira copyright. Ahí vemos las imágenes de este corto que dura 9 minutos. 9 minutos es lo que dura este corto de Battlefield, que nos mete o nos cuenta un poquito la historia de este Exodus, ¿verdad? Del 2042. Ahí les voy a hacer un poco de spoiler, pues la verdad, si les gusta el videojuego, como les digo, lo pueden ir a buscar. Ahí en YouTube está el corto completo. No lo pongo completo por cuestiones de copyright. Así que este corto pues nos dice o nos mete un poquito dentro de la historia de Battlefield para que lo estén pues ahí lo estén pues viendo, ¿verdad? 9 minutos dura este corto que nos va a contar esa historia bélica de lo que está pasando y por qué estamos jugando esto. Entonces, ya saben, Battlefield 2042, el próximo 22 de octubre estará llegando a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. Así que no se le pierdan este buen videojuego que promete muchas cosas, se ve bastante bien. Y ese corto está interesante, entonces lo recomiendo y que lo vayan a ver. Ahora continuando con más noticias, hablemos de, no sé aquí cuánto les gustará, los juegos de GTA, que son muy populares estos videojuegos. Vamos a poner esta imagen a ver si esta está más bonita. No, esta está un poquito mejor. Entonces, no sé si recordarán ustedes que había por ahí un rumor o una noticia de que se estaba trabajando en una remasterización de estos videojuegos de GTA, los cuales son GTA 3, GTA Vice City y San Andreas, estos juegos de Rockstar Games que está pues trabajando en esta remasterización que estaría llegando en el último pues en otoño de este año o a finales más o menos de este año podría ya estar llegando a las nuevas consolas. Entonces es una buena noticia para todos los que les gusta GTA
y tal vez no han jugado alguno de estos tres videojuegos, pueden ahora disfrutarlos en este remaster que también va a estar llegando a Nintendo Switch. Sí, a Nintendo Switch. Entonces, por ahí también van a poder disfrutarlo en la consola híbrida de Nintendo, aparte de poder disfrutarlo ya en las consolas de nueva generación, las que ya sabemos todos cuáles son, PlayStation y todas las demás. Pero y pues bien, poder ver este remaster para los que tal vez no han tenido la oportunidad o el chance de jugar algunos de estos videojuegos. Así que dígame si lo piensan adquirir este remaster que se ve, que va a estar bonito. Muy posiblemente yo ahí lo adquiera por ahí para poder jugar y divertirme un poco con Grand Theft Auto, que es de esos juegos que uno pues se divierte mucho, ¿verdad? Por todo lo que puede hacer y todas las tonteras. Pero bueno, ya lo saben, lo tienen por ahí. Remaster que estará llegando en este año, en lo que queda, ¿verdad? A todas las consolas y a Nintendo Switch. Para que no se lo pierdan. Y bueno, ahora pasémonos un poquito al lado de Netflix, el popular servicio de streaming que, como ya muchos sabemos, ha estado muy metido en todo esto de los live actions, también está trayendo series de videojuegos, series de anime y todo al formato de live action. Se ha involucrado mucho, ¿verdad? Netflix en esto. Y uno de los live action que nos prometió que hoy iba a trabajar era el de la popular serie de Avatar, The Last Airbender, ¿verdad? Que estaban trabajando en un live action de esta serie. Y es que entonces Netflix ya tendría listo el cast de los actores que estarían, pues, interpretando los roles principales de la popular serie de Nickelodeon en su momento, que pues es una gran, gran serie. Aquí les voy a poner una imagencita. Para ver, a ver. Ok, vamos a ver la imagen aquí. Está bien, aquí la podemos ver. Ahí están en pantalla los seleccionados para interpretar los papeles de Aang, de Katara, de Zuko y de Sokka, ¿verdad? Son Gordon Cormier, ¿verdad? Que es el que va a hacer el papel de Aang. Kia Wen Ting Ho, que va a ser la que va a hacer el papel de Katara. Ian Ousley, el papel de Sokka. Y Dallas Liu, el papel de Zuko, ¿verdad? Ellos son los que van a estar dándole vida a estos personajes. Esperemos que sea una buena serie. Creo que The Last Airbender o A la Leyenda de Aang es una de sus pues, series animadas que muchos hemos disfrutado y nos parece muy, 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 muy bonita, muy interesante de ver. Si no han visto Avatar, The Last Airbender, pues les recomiendo que la vayan a ver, se van a divertir mucho. Y se van a entretener mucho con esta serie. Y ahí, como pueden ver, entonces esos son los actores seleccionados para los papeles de Aang, de Katara, de Sokka y de Zuko. Que no podría darle un poco de tiempo a Netflix a que logre pues terminar de producir esta serie. De momento no hay una fecha de estreno ni tráiler ni nada al respecto, ¿verdad? Por parte de Netflix que nos indique algo de esta serie, pero sí ya sabemos que está en producción y que los actores ahí ya están por lo menos casteados, seleccionados para sus respectivos papeles. Así que bueno, y nada más esperar y tener fe en que va a ser una serie buena. Después de que la película no me acuerdo cuándo salió la película de cuándo salió la película de Avatar, porque sí fue malita, ¿verdad? La película de Avatar, ya les digo. La película salió en el 2010. 2010 fue cuando salió esa película que la verdad estuvo bastante malita, ¿verdad? La película de Last Airbender, por si no se acuerdan, les voy a poner una imagen aquí. Vamos a ver.
que salió en el 2010. Ya les pongo la imagen. Si la fueron, yo esa película la fui a ver al cine, la verdad, y fue de las peores cosas que recuerdo. Bien malita, bien malita. Esta era la imagen, aquí está la imagen que estaba buscando. Esa fue la película del 2010, que fue bien mala. Dice por aquí María Chavarría, no importa, esa película no existe. Sí, esa película no existe, sí que quedó debiendo en todos los sentidos. Esa era, ahí está Airbender, se llamaba, de El Último Guerrero. Y bueno, pues ahora simplemente a esperar. Y pues no sé, no sé qué esperar sinceramente de esta serie. Sí le tengo fe, como le dije ahí, a la producción y a lo que va a hacer Netflix. O sea, sí, espero que sea una buena serie. Pero yo no, nunca sabe, ¿verdad? Ahí están los. Les digo otra vez para que los vean, los actores que van a darle vida a Aang, a Ahsoka, a Katara y a Zuko. Que supuestamente vamos a ver, Gordon Cormier, ¿verdad? Que es este niño que va a darle vida a Aang. Ha hecho papeles en The Stand y en Perdidos en el Espacio, en Lost in Space. Qian Wen-Qiu, que es la que va a darle papel a Katara. Ella salió en la serie que es muy popular de Netflix, de Annie with an E, ¿verdad? Por si no la han visto. Esa serie también dice que es muy buena, yo no la he visto. Ian Ochley, que sería el que le dé el papel a Ahsoka. Él sale en Physical y en la serie de 30 Reasons Why, ¿verdad? Que también fue muy popular en Netflix. Y por último, Dallas Liu, va a aparecer en Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, la próxima película de Marvel. Entonces, pues puede ser que prometa. Vamos a darle la duda. Vamos a darle la duda a esta serie. Y esperemos que llegue bien, llegue bien. Bueno, continuando con más noticias, y para los que tal vez no escucharon La Hora Geek el pasado martes, que pues recordarles que La Hora Geek está todos los martes de 7 de la noche a 9 de la noche por Vox 105.5 FM, y también estamos en vivo aquí por nuestro Facebook, aquí donde me están viendo ahorita. Y si no pueden vernos en vivo, estamos en iBooks, en Google Podcast y en Spotify, está el audio La Hora Geek. Y bueno, todos nuestros programas también, que estamos en nuestra casa de Geek World Network, así nos buscan, y en redes sociales. Ahí encuentran La Hora Geek, The Comic Show, Qué Tan Geek, Jueves de Mesa, la sección de noticias hasta que están viendo, y también sección de unboxing nueva que tenemos, para que estén al tanto de todos los contenidos que vamos sacando. Y bueno, como les estaba diciendo, si el pasado martes no vieron La Hora Geek, entonces muy posiblemente no sepan que les comenté que la película de Venom, de Carnage, había salido un rumor de que se iba a retrasar, que se iba a retrasar esta película, y ahora se confirma que sí, lamentablemente se retrasa la película, se va a retrasar la película de Venom, Let There Be Carnage. Pero lo bueno es que no se retrasa mucho. En un principio habían dicho que se iba a retrasar hasta el mes de noviembre, pero ahora la película estaba originalmente pactada para estrenarse el 15 de octubre. Perdón, 24 de septiembre, y ahora se va a estrenar el 15 de octubre. El rumor era que se iba a atrasar hasta el mes de noviembre, pero por dicha no, es un poquito, ni un mesecillo ahí que se atrasa más o menos. Pero sí está retrasada la película de Venom, Let There Be Carnage, que dicen que viene con cameo bueno por ahí, con Morbius, puede andar por ahí, no, ¿verdad? No se sabe, no se sabe. Recordemos que también está la otra película de Morbius con Jared Leto, ¿verdad? También está ahí ya pues en producción para ver cuándo sale. Pero de momento sí, el Venom habrá que esperar hasta el mes de octubre. Ya estaba lista pues para estrenarse el 24 de septiembre, pero pues obviamente por todo lo del COVID y demás y los cines, pues decidieron posponerla un mesecillo más, para que pues se les dé un poco más de tiempo a todo el mundo. Como les digo, el rumor era que se iba a retrasar hasta el 14 de noviembre, pero no, se retrasa al mes de octubre, entonces nada más habrá que esperar un mesecito más
para ver a Tom Hardy encarnando el papel de Eddie Brock en Venom. Continuemos con más noticias. Y esta noticia también se las comenté en la Hora Geek. Y es que Idris Elba, actual pues, actor que vimos en Suicide Squad, interpretando el papel de Bloodsport, que de Suicide Squad está muy buena. Si no la han visto, se la recomiendo que la vayan a ver, la van a disfrutar bastante. Y también hablamos un poquito el pasado martes en la Hora Geek de Suicide Squad. Pero bueno, Idris Elba va a ser el encargado de darle la voz a Knuckles en la próxima película de Sonic. ¿Verdad? Vale, voy a poner aquí la imagen. Entonces, como ya lo saben por aquí, ahí está, Idris Elba va a ser el que le va a dar la voz a Knuckles, popular personaje también de Sonic, amigo del mismo, que pues estará ahí en la próxima continuación, la película número 2 de Sonic el Erizo. Obviamente Jim Carrey regresa como el Dr. Eggman y demás, todo va a estar ahí. Para que pues todo, la película, la primera Sonic, en realidad estuvo bastante bien, la primera película de Sonic. Y esta pues esperemos que también esté buena, ¿verdad? Y bueno, con Idris Elba dando la voz, pues esperemos que todo salga bien para ver a Knuckles. Continuamos con más noticias. Y ahora hablemos de, no sé si recordarán ustedes, estas películas de diciembre, ¿verdad? Son películas clásicas de diciembre que muchos, pues, creo que muchos no, creo que todo el mundo ha visto, ¿verdad? Estas películas. Las películas de Mi Pobre Angelito. Voy a poner aquí la imagen. Qué bueno que aquí, en Latinoamérica, ¿verdad? Les pusieron Mi Pobre Angelito. Pero en realidad se llama, bueno, en la versión en inglés, o el nombre original en inglés es Home Alone o Solo en Casa, es como se debería de haber traducido esta película, esta saga de películas. Con Macaulay Culkin, ¿verdad? Que era el que estaba por ahí, yo voy a poner aquí la imagen por si no se acuerdan de Mi Pobre Angelito. Esta imagen está muy chiquitilla, voy a buscar una más grande. Esta, aquí esta se van a acordar. Para que lo recuerden por ahí. Pues sí, estas películas de Mi Pobre Angelito, era como se llamaba aquí en Latinoamérica, que sería, el nombre original sería Solo en Casa. Van a tener un reboot, van a tener un reboot completo, así lo anunció pues 20th Century Fox, o bueno, lo que llaman, bueno, que en su momento era 20th Century Fox y ahora es 20th Century Studios, después de que Disney lo adquiriera, ¿verdad? Entonces va a haber un reboot de toda esta saga de Home Alone. Y aquí le voy a poner el tweet que pues nos confirma esta noticia. El reboot también va a tener un nuevo nombre, una actualización para el nombre de esta pues popular saga de películas de Disney, bueno, de 20th Century Fox y ahora de Disney. Aquí vemos el tweet, para ver si lo puedo ver aquí. Ahí está el tweet. Ok. Y aquí es como lo ven. Ahí es como se va a llamar. Y ahora se va a llamar estas películas. El reboot de estas películas de Mi Pobre Angelito, de Home Alone. Se va a llamar Home Sweet Home Alone. Aquí vemos al cast. Para ver cómo se ve, porque no estaba configurado. A ver si se ve bien. Estos van a ser los, pues, ahí vemos el cast anunciando el nombre de estas películas de Disney, que como les digo son reboot de las de Mi Pobre Angelito. Vamos a pasar aquí las imágenes. Ahí estaban anunciando el nombre. Y estarían pues pactadas para llegar ya a la plataforma de Disney Plus, porque sí va a salir en Disney Plus. El 12 de noviembre de este año será cuando ya llegue el reboot de Mi Pobre Angelito a la plataforma de Disney Plus. Para los que les gustaba ver estas películas, vamos a ver cómo están este reboot. No sé ustedes, díganme por ahí si querían un reboot de Mi Pobre Angelito, ¿no? Pues las películas eran buenas. Las primeras
tres, dos. Sí, fueron tres, eran dos, no me acuerdo cuántos eran. Pero sí eran buenillas estas películas de Mi Pobre Angelito, eran muy divertidas, por lo menos se entretenía uno viéndolas ahí en esos años, ¿verdad? Que no había mucho que ver en la tele tal vez. Y ahora viene este reboot por parte de Disney. Que pues esperemos que esté bueno. Esperemos que esté. Que esté bien. Y bueno, en el papel principal, por si no los han visto ahí, ese que el niño que está ahí en pantalla. Es Archie Yates, a quienes muchos tal vez recuerden de la buena película que en realidad me gustó mucho, de Jojo Rabbit. No sé si se acuerdan de Jojo Rabbit. Película también con Scarlett Johansson, que estuvo nominada al Oscar y todo. Muy buena la película, con Waititi de director. Les voy a poner aquí el póster de la película por si no se acuerdan de cuál película les estoy hablando. Ahora sí, aquí está. Esa es Jojo Rabbit, así que muy tal vez ahora sí se acuerden cuando vean el póster. Y el actor principal, que es el niño que está en el centro, que es Archie Yates, es el que va a dar el papel ahora en Mi Pobre Angelito, el reboot, o en pues Home Alone, ¿verdad? Él es el que va a ser encargado del papel principal. Y bueno, ahora hablemos un poquito de la plataforma de Twitch, plataforma especialmente pues creada para streamings, principalmente de videojuegos, aunque ahora se utiliza para streamings de todo tipo, ¿verdad? Siempre, bueno, es una plataforma para streaming de contenido, para creadores de contenido. Y pues la controversia se genera porque no sé si muchos se habrán dado cuenta. Obviamente con todo lo que ha pasado por ahí. Y es que el streamer Ibai Llanos, sí, Ibai Llanos, popular streamer en español, estuvo presente en la ceremonia de presentación de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Y esto armó ahí un poco de, pues, no sé si de drama o de historia entre los medios deportivos, porque Messi prefirió darle, por decirlo de cierta forma, entrevista a Ibai que darle entrevista tal vez a los medios deportivos. Entonces Messi pues prefirió esta plataforma de Twitch para hacer una pequeña entrevista. Ahí vemos una imagen en pantalla donde Ibai está ahí, de hecho ahí Ibai lo ven con Messi hablando, son amigos, son al parecer ya buenos amigos, y pues Messi prefirió darle entrevista a Ibai que algunos medios principales deportivos. O sea, y estuvieron en vivo en Twitch. O sea, Messi no había aparecido en Twitch, apareció por primera vez en Twitch en el canal de Ibai, que fue muy divertido. Tal vez los que pudimos ver esto en vivo, Ibai hizo el streaming ahí con un celular. Es que eso es lo pacho. O sea, ni siquiera fue que tenían un equipo armado para hacer un streaming ni nada, sino que Ibai llegó ahí con el celular y todo, hicieron el live en Twitch y ahí entrevistaron a Messi así, y Messi prefirió pues darle la entrevista a Ibai que a algunos otros medios principales deportivos para el mundo, y prefirió darle la entrevista, por decirlo de cierta forma, a Twitch sobre otros medios. Y ahí se armó la controversia, algunos diciendo que por qué, y bueno, todo eso. Ibai hizo este stream así como pues más que todo por hacerlo, ¿verdad? Porque si tenían, si sí llevó todo un equipo de producción para hacer un video de YouTube de que estaba ahí en la presentación. Y pues aprovechó de que tenían el teléfono celular y todo por ahí para hacer el live en Twitch, y llegó a más de 300 mil personas este live que hizo Ibai en su canal de Twitch. Así que bueno, pues Ibai ahí, me parece que está bien. Ibai y Messi pues al parecer, ya como les digo, son amigos, después de que Ibai hiciera una buena amistad con el Kun Agüero, otro jugador de fútbol por ahí. Entonces estuvo divertido ver eso ahí, ver a Ibai en la presentación de Lionel Messi con su canal de Twitch, 300.000 personas conectadas en Twitch para ver esta presentación. Y pues de ahí,
Así Messi dijo, no, no, pues la verdad no le dio entrevista a algunos medios como ESPN o Fox Sports, pero sí dijo, se puso a platicar ahí como si fueran los mejores amigos de toda la vida, Cuneo ahí súper tranquilos, ahí mismo, estuvo bien, estuvo bien, estuvo divertido. Pero sí generó muchos, muchos celos en la comunidad deportiva, bueno, hoy de canales deportivos al parecer. Dice María Echeverría, ya, y porque puede, bien por él. Sí, muchos medios deportivos se enojaron ahí o se sienten tal vez aludidos porque Messi prefiriera darle entrevista a Ibai de Twitch que a algunos medios deportivos, pero así es la vida, así es la vida. Así es la vida. Y creo que Ibai se ha ganado también el cariño de mucha gente y de muchos jugadores. Las entrevistas de Ibai son muy divertidas, si no las han visto, pues vayan ahí a Twitch y pues vean el canal de Ibai un poco, o en YouTube hay mucho, ¿verdad? Esto, un contenido que hace Ibai interesante. Y es noticia curiosa, ¿verdad? Para que vean de que aun Twitch no solo para videojuegos o streaming, sino que también para un poco de deporte y demás se presta. Y bueno, hay 300.000 espectadores en esa pequeña entrevista que le hizo Ibai a Lionel Messi llegando al PSG. Entonces me hizo gracia la noticia, y como saben, soy fan del Barça y pues tengo que también seguir un poco a Lionel Messi. Pura vida a Guillermo Valencia por darle like al stream ahí, Tuanis. Entonces, yo obviamente estos días ahí he estado siguiendo un poco la noticia de Messi que se fue del Barça para el PSG. Yo estoy tranquilo, no es como que me vaya a dejar. O sea, si toda la vida he sido fan del Barça, así que no es como que vaya a dejar de ser fan del Barça. Pero Messi es un gran jugador y esperamos que le vaya bien ahí en el PSG. Bueno, ahora sí, continuando con más noticias, ya sí, noticias de ahora otra vez de Netflix. Y es que Stranger Things, como les había comentado por ahí, Stranger Things ya estaría llegando en el 2022. Ya a la plataforma oficialmente anuncian que sí llegará en el 2022. No habían confirmado, ¿verdad? Cuándo es que regresaría la serie, pero ya ahora sí Netflix salió con el último tráiler a decir de que 2022 sería cuando llegue la serie de Stranger Things en el Día de Acción de Gracias. Entonces, a esperar Stranger Things, esta cuarta temporada, que pues ha estado bien Stranger Things, las primeras dos temporadas muy buenas, la tercera un poquito más floja. Pero siempre es interesante verla. Creo que Stranger Things es de esas series que catapultó a Netflix, ¿verdad? O por lo menos le dio mucha relevancia a Netflix en su momento con la primera temporada. Se volvió un boom y mucha gente pues empezó a tener más esta costumbre de empezar a ver series en Netflix gracias a Stranger Things. Y ahí partió un poco todo esto de la serie de Netflix y fue creciendo y creciendo y creciendo. Creo que Stranger Things fue de las principales propulsoras que tuvo Netflix para esto de la creación de series. Entonces, de esperar 2022, Acción de Gracias. Pues nada más que hay que esperar por ahí. Y la noticia, tal vez, una de las noticias más interesantes que se ha llevado esta semana y que también les comenté ya en la hora geek, pero aquí se las puedo comentar un poquito más extendida, es que Sony ya por fin logró concretar la compra de Crunchyroll. Logró concretar la compra de Crunchyroll. Pura vida a Paola Lee por darle like al stream. Y pues sí, entonces ya Sony logró completar la compra de Crunchyroll. Y esto, pues, ¿qué representará esto para todos los fanáticos del anime? Pues bueno, recordemos que ya Sony posee o es dueño de Funimation, la otra casa de streaming de anime que tiene un montón también de licencias. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que ahora todo apunta a que Crunchyroll y Funimation se van a fusionar en un solo servicio, o por lo menos estarían así ya anunciándolo Sony, que ya, bueno, primero le dieron la bienvenida a Crunchyroll al grupo de Sony, y luego anunciaron de que sí van a formar esta nueva unión de Crunchyroll y Funimation. Y pues veremos qué nuevos servicios nos van a poder ofrecer ahora que tienen a estas dos grandes casas de streaming de anime oficiales, ¿verdad? 1.1 millones de dólares fue lo que tuvo que desembolsar Sony para poder adquirir Crunchyroll. Entonces ya está, pues
ya está listo, ya hicieron los anuncios oficiales en las respectivas plataformas, lo hizo Sony, lo hizo Crunchyroll, también Funimation, todos ya están bajo el techo de Sony. Dice María Chavarría, más anime, a ver si su, más anime, a ver si suben My Hero Academia completo. Pues sí, ya, ahora sí, ahora sí ya está pues listo, ¿verdad? Esperemos de que My Hero Academia lo suban ahí ya de manera completa. Y esto también fomenta mucho el doblaje, ¿verdad? Para las series, para todo lo que son los animes. De hecho, Funimation sacó una campaña donde está apoyando ahora mucho el doblaje latino para las series, para los animes. Como bien dijo Funimation, ellos saben de que los fans del anime muchos ven el contenido en su idioma original o prefieren verlo tal vez en su idioma original, pero también hay una gran cantidad de gente que prefiere verlo doblado al español latino o doblado, ¿verdad? En su idioma, ¿verdad? Así que, pues todo esto es bueno para el anime, así que es esperar a que ya, pues Funimation y Crunchyroll pues terminen de unirse de manera completa y ver qué nuevo servicio nos traen. Por ahí andaba un rumor de que Sony estaba planeando hacer un paquete especial con el servicio de PlayStation Plus. O sea, si usted adquiría PlayStation Plus, iba a poder tener ya pagada la suscripción a, pues a Crunchyroll y Funimation. Hay que esperar a ver si ocurre. Que estaría bastante bien para los que tenemos este PlayStation Plus. Y así nos ahorramos un poquillo de dinero en esto de estar pagando suscripciones, que ya hay muchas suscripciones, ¿verdad? Y pues que Disney Plus, que el Plus, que HBO, que Crunchyroll, que ya se pagan pocas suscripciones para todo ahora. Pero allí entre más combos puedan hacer y todo, mejor para la economía de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, esperar, yo estoy contento con la fusión y pues ya darle más tiempo a que ya empiecen a verse los cambios que tiene planeado Sony para estas plataformas. También, bueno, hablando rápidamente, Cobra Kai ya tiene fecha de estreno, así lo confirmó Netflix, para poner aquí la imagen de Cobra Kai. Ya Netflix nos dio un teaser y nos dio pues la información de cuándo se va a estrenar la cuarta temporada ya de Cobra Kai. Y es que entonces en el mes de diciembre será cuando esté llegando la cuarta temporada de Cobra Kai. Vamos a ver si les puedo poner aquí el teaser. Que salió hace una semanita, salió. Vamos a ver. Ya se los pongo para que lo veamos todos de una vez. Para los que les gusta Cobra Kai, serie que está bastante rápida de ver y se entretiene uno viendo Cobra Kai. No es tan larga ni nada, así que vamos a poner aquí el tráiler de Cobra Kai, que es chiquitito. Es el tráiler de Cobra Kai, temporada 4. Saben, en Netflix estaremos viendo la temporada de Cobra Kai, cuarta temporada, mes de diciembre, para que no se la pierdan. Bueno, ya para ir cerrando con las noticias del día de hoy, ahora vamos a hablar un poquito igual de Disney y de Marvel. Y es que ya también vimos que el día de ayer se estrenó la serie What If, esta popular serie de bueno,
popular serie de cómics de Marvel que Disney Plus trae ahora como serie, no basada en los cómics, sino con historias nuevas. Y está bastante bien, por si tú no has visto, ya está disponible a partir del día de ayer. Vimos el primer capítulo de What If de Marvel, donde nos presentan la historia de qué hubiera pasado si, que eso, qué hubiera pasado si Steve Rogers no hubiera, no se hubiera podido inyectar el suero del super soldado. Y en esta primera historia lo que vemos es cómo hubiera sido si la agente Carter hubiera sido la que pues tiene el suero del super soldado. Eso es lo que nos presenta esta primera historia de más o menos media hora. Eso es lo que dura este primer capítulo de What If. Está bastante bueno, la verdad. Ahí vemos cómo sería todo si la agente Carter fuera la que tiene el suero del super soldado. Y está recomendadísimo para que lo vayan a ver. Ya saben, en Disney Plus, todos los miércoles va a estar saliendo ahora un nuevo capítulo de What If, que ha tenido buena calificación en todo lo que son las plataformas, pues como Metacritic y Rotten Tomatoes, ¿verdad? Ha tenido una calificación bastante positiva. Y bueno, veremos ahí las historias que nos tienen para mostrar en esta serie de What If de Disney Plus de Marvel. Así que todo bien con esta serie. Y ahora sí, para terminar, les quiero pues comentar un poquito de Star Wars, pero más que todo ahora hablando de el nuevo hotel temático de Disney que ya revelaron los precios. El Star Wars Galactic Star Cruiser será este hotel. Es un hotel de Disney donde, o sea, una atracción, ¿verdad? Hay una atracción que va a tener Disney, donde vamos a tener una experiencia completamente inmersiva de Star Wars. Voy a ponerlos aquí, vamos a ver. Poquito de esto, de lo que es el Star Wars Star Cruiser. Ahí lo ven. Esto será una experiencia inmersiva completamente que va a traer Disney. Un hotel donde pues uno va a poder irse a hospedar y vamos a disfrutar de 2 noches como si estuviéramos dentro del mundo de Star Wars, ¿verdad? Y va a haber comidas especial de Star Wars, todas las habitaciones, todo es un hotel completamente temático que Disney pues ya tiene prácticamente listo para lanzar. Vamos a estar supuestamente dentro de este crucero que vemos ahí en pantalla. Y pues ahí vamos a poder disfrutar. Bueno, vamos, digo yo como si fuera ayer, ¿verdad? Los que se hospeden en ese hotel van a poder pues, disfrutar de una gran cantidad de cosas. Comidas, habitaciones, shows y toda la experiencia inmersiva completa de 2 días. Que hay que estar, o sea, hay que estar en el hotel 2 días para poder disfrutar de todas estas experiencias. Y bueno, lo más bonito son los precios que voy a comentar por acá. Por si quieren irse a dar la vuelta a este Disney Star Cruiser, el hotel, a hospedarse en este hotel cuando vayan de viaje tal vez por allá. Hay que decirlo, está carito. Y es que, vamos, si son 2 personas, recuerden que tienen que estar 2 días, o bueno, 2 noches, por decirlo de esta forma. Tienen que estar en el hotel para poder disfrutar de la experiencia completa. Y es que por noche, o sea, acuérdense que hay que estar 2 noches. Por noche tienen que pagar $1.209. O sea, si son 2 personas y son 2 noches, un total de $4.809 es lo que van a tener que pagar si son 2 personas para poder quedarse dentro de una de las cabañas que tiene o de las habitaciones que tiene este hotel increíble de Star Wars. Eso es $1.200 por persona por noche. Acuérdense que son 2 noches lo que hay que quedarse. Solamente hay de momento 100 habitaciones y estas incluyen la entrada al parque de Disney Hollywood Studios y obviamente el tour al Galaxy Edge, que es la atracción de Star Wars más reciente de Disney, ahí en los parques temáticos de Disney. Entonces, y pues para que lo tengan en cuenta todos los que son fanáticos de Star Wars y pues quieren ir a vivir esta increíble experiencia de estar dentro de una nave de Star Wars, como si fuera
como si estuvieran ahí viajando por la galaxia. Ahí podemos ver, aquí podemos ver, vamos a ver qué nos muestra la página. Ahí pueden ver el restaurante, todo va a tener su hotel, un montón de cosas. De hecho, recuerden que ahí va a ser el único lugar donde ustedes, de momento, va a ser el único lugar donde se puede adquirir este nuevo sable láser que sacó Disney, que es completamente retráctil. O sea, es como un sable láser verdadero, ¿verdad? Más estira y se vuelve a guardar sin verse pliegue ni nada. Es increíble este sable láser. Y obviamente va a incluir las excursiones al Galaxy Edge y todo eso. La entrada al parque, obviamente, que es muy importante. De hecho, aquí vemos el itinerario. Recuerden que tienen que quedarse 2 noches completas y pues para que puedan disfrutar de todo esto. Me imagino que va a ser una experiencia increíble. Pues sí, está. Pues está cariñosa, digamos, por aquí está carilla. Ahí vemos la comida, ¿verdad? La comida que podríamos disfrutar dentro de este Star Cruiser o este hotel de Disney enfocado en Star Wars. Pero bueno, entonces ya les dije, $1.200 por persona por noche, ¿verdad? Aquí comienza a planificar, dice por aquí, vamos a ver cómo nos ayuda Disney a planificar. Aquí están los paquetes, mira qué bonito, está ya incluido en noches, un camarote y una suite, todo bien. Entretenimiento continuo, inmersivo, interactivo, comidas, bebidas. Pues dice, está bonito, ¿verdad? Se ve bonito. Además aquí vemos los camarotes estándar, vea capacidad de 4 o 5 pasajeros. Debe ser bien divertido poderse hospedar ahí en ese hotel. Así que bueno, díganme ustedes si planean hospedarse en el futuro. Irse a dar la vuelta a Disney y poder pues, disfrutar de este nuevo hotel. Aquí están las medidas del COVID, de mascarillas y todo lo que ya pues conocemos. ¿Qué vestir? ¿Verdad? Hasta que nos dicen que hay que vestir, ¿verdad? Se lo van a vestir como la ropa característica de Star Wars. Está bonito, ¿qué empacar? Bueno, pues ya lo veré por ahí. Y aquí cómo llegar a la terminal, ¿verdad? Del Walt Disney Resort. Pues está bien, está bien. Está bonito. Está bonito. Y pues sí, ojalá tengamos la oportunidad algún día de irnos a dar la vuelta por ahí y hospedarnos en este hotel de Disney de Star Wars. Así que bueno, chicos, yo voy llegando al final de las noticias el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este resumencito semanal. Como todos los jueves estamos por acá, despuesito a las 8:30. De hecho, ya había arrancado a las 8:30, pero tuve un problema técnico y pues, al final digo yo no, mejor vuelvo a arrancar el streaming otra vez. Porque si no sé, se fue el audio, no sé qué pasó, pero ya ahora ya parece que todo está bien. Y recordarles que nos buscan entonces en las redes sociales como Geek World Network. Aquí aparecemos Geek World Network. Aquí lo ven aquí abajo. Bueno, aquí abajito, no, espérate para ver. Ahora sí. Bueno, aquí ven mi nombre. Si me quieren buscar a mí en Instagram, así aparezco como Wesley1029. Y pues las redes sociales están por aquí también arriba. Sí, arriba ahí las ven. Geek World Network. Nos buscan en todas las redes sociales de Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en TikTok también. Ponen Geek World Network o si no ponen arroba Geek World NT, así les aparecemos. Y recordarles que la hora geek está todos los martes de 9 de la noche a 7 de 9 de la noche, de 7 de la noche a 9 de la noche por Box 105.5 FM en la frecuencia radial y en vivo aquí en nuestro Facebook, aquí donde están viendo esto ahorita. Y también recuerden que tenemos los programas de Comic Show, que está los miércoles, está Qué tan Geek, está también este jueves de mesa y la sección de unboxing también que tenemos por ahí. Estamos preparando secciones nuevas también para que no se lo pierdan. Así que vayan por favor y síganos en YouTube. Ahí nos pueden darle like y seguir para que estén al tanto de todas las secciones. Y también darle like y seguir el fanpage de Facebook para que no se lo pierdan. Y obviamente Instagram, ¿verdad? También por ahí. Así que me despido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por ahí. A María, a los que estuvieron dando like al stream y compartiéndolo. Muchas, muchas gracias. Y pues yo los voy dejando el día de hoy.
Pura vida, buenas noches, que descansen. Chao.